El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac es un espacio protegido de un elevado interés ecológico y paisajístico que se manifiesta en la grandiosidad de los relieves rocosos y de sus bosques que cobijan una buena representación de fauna y flora. Las características más distintivas del paisaje son, sin duda, sus escarpados con cinglas casi verticales. El macizo se levanta imponente entre las llanuras agrícolas vecinas, alcanzando la cota de 1.103 metros en la característica cumbre de la Mola. Separado de Sant Llorenç del Munt por la depresión de Vacarisas, se encuentra otro relieve de conglomerado muy enérgico y espectacular, la montaña de Montserrat. Se trata de un macizo de forma singular que se alza bruscamente al oeste del río Llobregat hasta los 1.236 metros de altura del Pic de San Jeroni. Las caprichosas formas de la montaña más emblemática de Cataluña son el resultado de un proceso geológico y geomorfológico de millones de años. El monasterio de Montserrat es un lugar muy visitado y alberga una comunidad formada por unos 80 monjes que siguen la regla de San Benet. Los dos parques presentan una gran diversidad de valores naturales. Se pueden destacar las comunidades vegetales de interés biogeográfico, numerosas especies vertebradas y el impresionante sistema de cuevas y simas. Los conglomerados se comportan desde el punto de vista hidrológico de manera similar a las calizas, favoreciendo así la formación de cuevas y simas. La densa fisuración que cruza los conglomerados favorece la circulación de las aguas kársticas, sustituyendo casi totalmente las superficiales. La mayor parte de cavidades de estas montañas tienen una combinación de conductos verticales y horizontales. Históricamente, estos macizos de conglomerado se vienen explorando desde hace más de 100 años. Actualmente, las nuevas generaciones lo utilizan como escuela y también como práctica para futuras exploraciones más importantes. Os dejamos con las imágenes más representativas de las cuevas y simas de conglomerado de Sant Llorenç del Munt, L'Obac y Montserrat.
Como todos los libros de esta colección, el libro en color incluye un libro en blanco y negro con las reseñas y topografías.